vacaciones, contento. Sí. Sí. Se nos escapó el trevo por... ¿Qué? ¿Queda adentro? Por boludo, por... Para un estupidez. Bueno, y... no importa, hablemos de hoy. ¿Contento? Sí, muy contento. Muy agradecido al Gula que hace todo. Tito Verdura que hace el motor que anda muy bien. A mi familia que me deja hacer lo que más me gusta. Mi ¿pusiste señora, la quinta amiga en la recta o no? Porque ese era un secreto que ibas a tener. No, hoy la puse. ¿Hoy la pusiste? Hoy la puse. Ayer no, yo no usé nunca la quinta. Pero para medir la relación. Sí, era para acomodar, a ver cómo, qué efecto hacía. El viejito está presente. Y, estamos en la lucha todavía. Gracias, más no, suerte. Gracias. Felicitaciones. Bueno, campeón, cuénteme un poquito la carrera. Yo soy novato. Es la primera carrera que hago, me gustó mucho. No se veía bien por la tierra, pero bueno, hicimos lo que pudimos, desde abajo, desde atrás. Hay que aprender desde ahí. Hay que aprender desde ahí. Tengo el nene que anda bien, así que nos pusimos acá a ver que si podemos divertirnos un rato. Bueno, pero qué sensación. Hermoso, esto es hermoso. Yo he corrido en auto desde chico, pero la verdad que la sensación del karting es totalmente distinta. ¿A quién le agradecemos? Y le vamos a agradecer a la gente Roberto, que nos ayuda mucho, y bueno, a mi familia y a la familia Luchetti, que son los que me preparan el motor. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, señor. Bueno, maestro, cuéntenos un poco la carrera. Cansado, mucha tierra en la largada, no se veía. Si largamos de atrás, se complica. Y la última vuelta me fui afuera, así que, bueno, por una vuelta menos. Pero una linda sensación sí, de correr. No hay otra. ¿A quién quiere agradecer? No, a mi familia que me acompaña, a mi viejo, que me acompaña a todas las carreras, me acompaña en esta locura. A los 45 años, correr no es fácil. Y hay que entrenar un poco también, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Bueno, vamos al más veterano. Por ahora lo vamos a hacer una pequeña nota más. ¿Cómo la vivió esta carrera? Bien, bien. De atrás, siempre un poquito atrás, pero bien, bien nos divertimos. Ese es el objetivo, venir a divertirnos y pasarla bien. Y como me decía antes, un pequeño cable a tierra, ¿no? Sí, 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 un cable a tierra. Bueno, en la vida por ahí hay que buscar alguna salida. Bueno, yo encontré esto que me sirve de mucho y de verdad, la disfruto. Bueno, ¿a quién agradecemos, Simone? Bueno, mira, Facundo, bueno, hay que me hace el motor y bueno, a mi familia que me aguanta. Y bueno, a mi nieto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No. ¿El mío? Maestro, bueno, cuénteme un poquito la carrera. Bueno, linda. Se terminó como queríamos, hubiera sido mejor primero, pero estábamos muy parejos y bueno, se peleó, pero no se pudo. ¿Cansado? Muy parejo, bastante. ¿Hay que entrenar más? O menos nervios. No, son más los nervios. ¿Más nervios? Ah, mire usted. Y la tensión cansa mucho también. Sí, sí. Pero bueno, contento con el triunfo y agradecido al preparador. Y bueno, y a la familia que me apoya. Bueno, muchas gracias y suerte. No, de nada. Entonces,